Kin tres kan. Kin es movimiento, el movimiento que crea el tiempo. Tres es el tono, el movimiento que corresponde con los movimientos de la conciencia del creador. Y kan es el movimiento que corresponde con la secuencia de la creación, la conciencia del soñador en el sueño. Estos movimientos de los glifos, de los 20 glifos del Tzolk'in, se dan en cuatro etapas de cinco glifos cada uno, de cinco movimientos en cada etapa. La primera etapa corresponde con la fase en la que todo se manifiesta en el universo, la fase universal. Entonces, Kan, la red, es el cuarto movimiento de esta etapa. Entonces, comenzando por el tono. El tono 3 viene de la secuencia. 1 es el reconocimiento de uno mismo. 2 es, ya que uno se reconoce, la experiencia, el camino. 3 es el resultado de esa experiencia. Es el raciocinio, es la comprensión. Es la comprensión de uno mismo y la comprensión de lo que uno hizo como creador. En el movimiento del glifo, en el movimiento del nahual, Kan, que es la red, luminosa, viene del uno, que es Imish, el primero, que es Imish, que es cuando el poder creador, cuando el soñador, cuando el nahual, el que manifiesta todo, entra en la creación, cuando entrega su poder a la creación, cuando se entrega él mismo. El segundo movimiento, Ik, el viento, el aliento divino, la voluntad, cuando ese poder entra en la creación, cuando se manifiesta a través del tercer movimiento, que es Akbal, que es la materialización, la densificación de la luz. Es ese amanecer de esa energía que comienza a darse. Y ya que esa energía se manifiesta, entonces empieza la comunicación, empieza a transmitir información. Es el movimiento del amor, es el movimiento de la fuerza creadora dentro de la creación, es el movimiento de la luz. Es esa luz que vemos del sol, que impacta en la tierra y se distribuye por ella, tomando formas, dando la experiencia. Nosotros somos parte de esas formas de vida, de esas fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que representa Kan Kat. Por eso vemos en ese glifo, en ese símbolo, los colores amarillo, café y beige. El café corresponde al café que vemos en la tierra fértil. El amarillo es la luz del sol y el beige es la combinación del amarillo y la tierra, de la luz del sol y la tierra que lo acoge para dar nuevas formas de vida, para dar nuevas experiencias. Por eso también se relaciona con la jungla, con la playa, con todos esos lugares donde vemos ese impacto de esa luz que transmite ese reflejo creador. En eso también identificamos el sexo, la prosperidad, todo lo que produce formas de vida, lo que produce en la tierra. Al mismo tiempo, cuando esa información fluye adecuadamente a través de nuestro pecho, es esa luz que inhalamos, que infla nuestro pecho en el aliento y se distribuye por nuestros nervios, conectando con el entorno, conectando con las sensaciones del universo a nuestro alrededor, del mundo a nuestro alrededor. Es la comunicación luminosa. Cuando esa comunicación luminosa es adecuada, nos abre puertas, nos da posibilidades. Y cuando hay errores en nosotros, cuando hay malos entendidos, cuando la información no fluye adecuadamente y tenemos problemas con los demás,
tenemos problemas con nosotros mismos, ese mismo flujo luminoso, el conservarnos y reflejarnos en la esencia, es el que nos permite ajustarlo, es el que nos permite destrabarnos, liberarnos. Ese es básicamente el significado de la red luminosa, de Can, de Kat. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, esta meditación. Para hacerlo hay que orientarnos hacia el oeste, la dirección en la que el sol se pone, tener contacto, tener presente el elemento tierra, esa tierra bajo nosotros que palpita, que nos nutre. Al mismo tiempo tener presente el fuego sagrado en nuestro pecho. Comenzamos. Hasta pronto. Respira profundo. Cierra los ojos. Y visualiza la luz del sol . Escucha los sonidos de la jungla . El río que corre, la cascada, la lluvia, los animales. Y ese sol dorado encima de todo. Ese sol del que nace la red luminosa que se extiende por toda la tierra. La red de luz y de vida, de la que somos parte. Esa luz que vibra en tu interior, en tu pecho. Esa luz que absorbes cada vez que respiras. Siente ese sol dorado alimentando el fuego sagrado en tu pecho, mientras expanden tus costillas. Al inhalar profundamente, esa luz que enciende todas tus terminaciones nerviosas. Expandiéndose por todo tu cuerpo, grabando la experiencia de la vida, la experiencia de la luz en ti, en todo tu cuerpo. Siente esa experiencia. Todo lo que has vivido, todo lo que has creado a partir de ti, todo lo que conlleva la experiencia de ser tú, la risa, todo lo que has compartido. Con todo y con todos, es esa red luminosa que se expande a partir de ti, hacia tu alrededor, la creación de tus sueños sobre la tierra, y el recuerdo que dejas, tanto en ti, como en todo lo que te rodea. Esa es la luz que sientes,
la luz que sentimos, la luz que nos une. La luz que observamos. Cuando el sol hace contacto con la tierra, se expande en todas las formas de vida, en todas las fuerzas de la naturaleza. Observa esa luminosidad del resplandor del sol sobre la hierba, sobre la arena, sobre el mar, sobre las flores, los árboles, los animales, las personas, sobre las casas. Es una red de información luminosa, es la información de la creación, la información de nuestro sueño, de todo lo que hemos creado con nuestro amor, nuestras emociones, nuestra luz, nuestros sueños. Es la información dentro de nosotros que es sueño del soñador, creación del creador, tejido del tejedor. Seamos conscientes de esa luz en nosotros, más allá de toda distorsión, más allá de toda idea que nos aprisiona, más allá de todas las ideas en que nos sentimos incapaces, en que nos sentimos atrapados, en que sentimos que no tenemos libertad o fuerza, en la que nos olvidamos de ese fuego interior, de ese sol interior y su resplandor, tocando todo a nuestro alrededor. Respiremos y sintamos el abrazo de esa luz y cómo es transformada a partir de nosotros, cuando nuestros pensamientos se alinean con las emociones correctas, con las formas correctas, esa es la prosperidad de nosotros, la fecundidad. Y a partir de los recuerdos, de todo lo que hemos creado y logrado en nosotros mismos, de todo lo que hemos transformado a partir de nuestras experiencias, de esa misma forma, nuestros deseos esenciales se proyectan en nuestro presente y en nuestro futuro. La creación, el resultado del deseo en nuevas experiencias. ¿Qué es lo que deseas vivir? ¿Y qué es lo que deseas sentir a través de esas vivencias? Es así que en esta luz pedimos por el bienestar de todos y cada uno de los seres vivos que comparten la experiencia con nosotros en este planeta. Te pedimos
la comprensión de la unidad que existe entre nosotros, más allá de cualquier malentendido, más allá de cualquier idea, es la unión en la luz. Es la unión en cada uno de nuestros órganos, en cada parte de nuestro cuerpo. Es la unión de nosotros con cada uno de los seres vivos en el planeta, con cada fuerza de la naturaleza. Es la comprensión de la prosperidad, que tenemos tanto y más de lo que necesitamos. La comprensión de la luz que nos une en el amor, en la experiencia de amar y ser amado. Es la solución a todo lo que hemos considerado problemas. Y es el principio de la sabiduría en la experiencia. Es el comprender que no estamos atrapados más que por nuestras propias ideas. Mas no en nuestra naturaleza, que es esta luz radiante que llega a nosotros y que nace a partir de cada uno. Siente tu unión con la tierra y con el corazón de la tierra. Siente tu unión con el cielo y con el corazón del cielo. A partir del fuego sagrado en tu pecho, y la luz que se enciende en todo tu cuerpo. Mantengámonos en la conciencia de esa red de luz de la que somos parte, en la conciencia de la información luminosa que fluye a través de ella, la luz del amor, la luz de la vida. La luz que somos. Tomémonos un minuto para asimilar esta luz para asimilar toda esta información
Tlazocamatl.